Dentro de la historia de Guatemala, existieron varios personajes que le dieron vida y colorido a varias épocas del país y que sin duda también forman parte del largo recorrido de la ciudad de Guatemala. La historia de los Chocanitos. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir el video para que este proyecto siga creciendo. Se cuenta que los Chocanitos vivían más allá de la aduana central, por el barrio del Tuerto, de la ciudad capital de Guatemala, y trabajaban diariamente en la calle de la Merced, rumbo al Parque Central. Caminaban ligero y tenían una vestimenta bastante descolorida. De igual manera utilizaban corbatas vivaces, bastante gruesas, que eran consideradas como pasadas de moda. El mayor de los hermanos llevaba siempre un sombrero en la cabeza y tenía mucha labia para cortejar a las damas. El menor, de una mirada baja y con mucha timidez, debido a una enfermedad que le aquejaba, dependía en todo momento de su hermano. Este llevaba un sombrero pandereta de paja, muy de moda en aquella época de los años 20 en Guatemala. Se les miraba siempre alterados, como llevando prisa, con papeles y canastos en las manos. Y muchas veces se les distinguía por llevar un clavel o una rosa roja en la solapa, obsequio de alguna locataria del mercado central. El día entero lo pasaban en el parque, lugar en donde se reunían todos los vecinos por la tarde. Desde muy temprano se les miraba en el lugar, sentados, el uno junto al otro, bajo la sombra de un matilisguate. Siempre en la misma banca esperando el paso de alguna señorita del lugar. Entonces el mayor de los Chocanitos, bueno para el arte de las palabras y de la poesía, se le quedaba viendo a los ojos a la joven señorita y le decía: "Usted es más bonita que la niña de Guatemala, la que se murió de amor". Es por este motivo que surge el nombre de los Chocanitos, tomado del poeta José Santos Chocano, tan de moda en Guatemala a principios de ese siglo. Federico y Rafael Aragón Carrera, los Chocanitos, estuvieron siempre juntos y fue tal esta costumbre que ni la muerte los pudo separar, ya que Federico murió de tristeza poco tiempo después de muerto su Chocanito hermano, Rafael. Por este motivo, después de la aparición de estos dos personajes, a muchos amigos o hermanos que eran inseparables, también se les llamaba los Chocanitos. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir el video para que este proyecto siga creciendo.